Hola. Los saluda Scar081 una vez más. Sí. Como lo esperaban, aquí les traigo el cuarto y último módulo de estas creepypastas. Muchos comentarios del show que tuvimos anteriormente. Pero lo prometido es deuda. Antes de empezar con esta pasta, le doy un agradecimiento a todos mis suscriptores y amigos que nos visitan. Abajo del vídeo les dejaré el link de nuestra página de Facebook y como ya lo saben todos. Vídeo solo apto para personas de 15 años en adelante. Les recomiendo discreción. Entonces. Comenzamos. Supongo que ya han visto las famosas fotos de Smile.jpg, SmileDog.jpg y SmileCat.jpg, ¿verdad? Pues hay una foto aún más perturbadora llamada SmileHead.jpg. La cual consta de una imagen de un sujeto deformado, ya porque esté desfigurado o sea de naturaleza. Lo más extraño de esta foto, no se sabe quién es en verdad el autor o fotógrafo de esta malévola imagen. Solo se sabe la leyenda de esta foto. Se dice que fue tomada debajo de unas alcantarillas a las afueras de London. Supuestamente, fue por la oscuridad del túnel. El sujeto que ya hacía adentro del túnel no tenía iluminación pero, contaba de una cámara fotográfica con destello. Entonces se le ocurrió tomar varias fotografías para iluminarse hacia la salida. Sin embargo, él vio que había alguien más. Desesperado por salir de allí, tomó fotos por todas partes, casi al encontrar la salida, desapareció el sujeto. Te preguntarás cómo sé esto, ¿verdad? Pues es simple, el sujeto que escribe esto, soy yo. Eso decía la carta que se encontró abajo del túnel junto con una foto que decía SmileHead.jpg. Ya no se supo más sobre el sujeto desaparecido. Pero algo queda claro. Esa criatura o deforme aún permanece en las alcantarillas muy famosas de London. ¿Verdad o no? Es de ustedes la palabra. Y ustedes además saben si visitar ese famoso lugar. Espero que les haya gustado mi historia creepypasta. Más adelante más historias buenas. Se despide Scar081. Que tengan linda noche. Adiós.